Dulce presencia, dulce presencia. Ora mamá y siempre. Llévame a adorar al Padre, esta es mi oración. Consolado, Espíritu Santo de Dios, llévame a adorar al Padre, esta es mi oración. Quiero adorarte y expresar mi gratitud. Cristo, te exalto, te amo a ti. Y quiero adorarte expresar mi gratitud. Cristo, te exalto, te amo a ti. Oh, alabamos tu nombre, Señor. Tú eres digno. ¿Quién como tú? Consolado, Espíritu Santo de Dios, llévame a adorar al Padre, esta es mi oración. Consolado, Espíritu Santo de
alabarte y expresar mi gratitud. Cristo, te exalto, te amo a ti. Vamos, iglesia, díselo. Y quiero adorarte y expresar mi gratitud. Cristo, te exalto, te amo a ti. Y quiero adorarte y expresar mi gratitud. Cristo, te exalto, te amo a ti. Dile, Cristo. Cristo, te exalto, te amo a ti. Cristo, te exalto, te amo a ti. Oh, Cristo. Cristo, te exalto, te amo a ti. Te amamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Uno de los libros que tiene una enseñanza hermosa, fantástica, es Nehemías. Nehemías, el gran restaurador. Nehemías escucha, dice en el primeros versículos de ese pasaje, que Ananí, uno de los hermanos que va de Judá, le pregunta a Nehemías: ¿cómo están los judíos que han escapado? Usted, cuando lee la Biblia, se va a dar cuenta que Dios escogió a Israel, no porque fuera el pueblo más grande, ni porque fueran los mejores. Eso lo dice Deuteronomio, me parece que es 5:5, si no estoy mal. Lo escogió porque era un pueblo pequeño y porque Dios quería que Israel fuera un pueblo ejemplo en la tierra. Que el mundo conociera a través de la bendición que Dios es bueno. Que el mundo, todas las naciones experimentaran y se dieran cuenta que su caminar ajeno al Dios de Israel no era un caminar de prosperidad, de bendición abundante, como el caminar con Dios, el Dios de Israel. Porque la bendición no es tener. Nosotros podemos tener muchas cosas y no por eso estar bendecidos. La bendición es disfrutar lo que tenemos. A ver, pregúntele a que está a su lado: ¿tú disfrutas lo que tienes? ¿O estás ahí preocupado porque te lo puedan robar, te lo puedan quitar? Y entonces Israel, Dios lo lleva, usted sabe, de Egipto a Canaán, y los prospera y los bendice. Y no hay en la historia de ningún país en el mundo una declaración como la que había
la que hay en la Biblia, de que en Israel nadie quería la plata, que había tanto oro que nadie quería la plata. De pronto Israel vive una época gloriosa donde tienen, por misericordia y gracia de Dios, al rey más sabio de la tierra, Salomón. Y ese rey fue tan bendecido, tan próspero, tan... su fama llegó a muchos lugares de la tierra. Y la voluntad de Dios era que la tierra viera a Israel como un modelo. Pero Israel, en lugar de adorar a Dios, en lugar de darle gracias a Dios, en lugar de servirle por la prosperidad que tenían, usted va a leer en la Biblia que se hicieron baales. En el libro de Oseas dice que toda la bendición que Dios le dio la volvieron sus ídolos. Eso quiere decir que de pronto nosotros podemos entender que todo aquello que ocupa tu atención poderosamente puede ser tu Dios. ¿Cómo puede ser un negocio? Puede ser riqueza, puede ser, incluso puede ser tu esposo o tu esposa. ¿Vas a ir a la iglesia? No, entonces no voy yo, es tu Dios. Y convirtieron esa riqueza, convirtieron esa prosperidad en su Dios. Y se volvieron idólatras. Que si algo vemos en la Biblia es que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Todo tu corazón. Y todo el corazón, ¿qué quiere decir? Y toda la mente. Así se da. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y entonces, si yo amo algo más que a Dios, ese es mi ídolo. Ese es mi ídolo. E Israel, hermano, se desvió de la adoración a Dios y empezaron a adorar a Baal. Empezaron a adorar otras cosas. Empezaron a hacer cultos idolátricos. Y entonces la historia bíblica nos narra que Dios los corrigió y les quitó, los expulsó de la tierra de Canaán. Los sacó. Dijo: vamos a Babilonia. Ahí van a comer su pan inmundo. Ahí van a experimentar lo que es. Y uno de los libros que en la Biblia es triste leerlo es Lamentaciones. Porque Lamentaciones, el verdadero, me recuerdo que el verdadero nombre no es Lamentaciones, sino es ¿por qué? Como en hebreo es una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tanta miseria? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué? Si tenemos a un Dios poderoso, ¿por qué? Y entonces Dios los saca de Canaán. Usted lee esa historia en toda la Biblia del Antiguo Testamento. Porque Dios los está corrigiendo, los está disciplinando. Y no hay cosa más triste, hermano, que usted tenga y pierda todo. Dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuando uno no tiene nada, como por ejemplo, yo recuerdo para el terremoto de San Francisco, un reportero le preguntó a unos homeless: ¿y ustedes qué perdieron? Nada. Si no tenían nada. Pero el que tiene,
El que ve la bendición de Dios, el que ve la prosperidad de Dios, y de repente ama otras cosas y se olvida de que es Dios el que provee, y se olvida de servir a Dios con alegría y con gozo, entonces Dios disciplina y los privó y dejó un remanente en Jerusalén. Y entonces dice la Biblia que de pronto pasa el tiempo y Nehemías recibe a alguien que viene de Judea y le pregunta: ¿cómo están el remanente? Porque Nehemías está bien. Nehemías tiene escopero del rey, tiene una buena posición, no tiene conflictos. Es decir, siempre va a haber, siempre, mire, vamos a confesar, siempre habremos un remanente bendecido. Siempre. Siempre vamos a ver Nehemías. O sea, gente que a pesar de la situación difícil, Dios dice: no, pero Nehemías está bien. Y entonces le pregunta, y la Biblia latinoamericana dice que en la respuesta le dicen: ese remanente que está ahí vive en la miseria y en medio de humillaciones. La muralla está llena de hoyos y las puertas quemadas. Están en gran aflicción y oprobio. Otras versiones dicen: están en gran mal y afrenta, en vergüenza. Y la palabra oprobio encierra el concepto de desdén y ridiculez. ¿Cómo es que teniendo un Dios tan grande, voy a ver para allá, estás tan mal? ¿Verdad? Esa es la pregunta, porque de repente le dicen a uno: ¿cómo es que tú tienes un Dios que es tan grande y mira cómo estás? Y entonces los humillaban, los ridiculizaban. Usted tiene que abrir sus ojos a algo que Dios nos ha mostrado. En este país, nuestra cultura, nuestra raza es vista como de menos, es vista como que no sirve, como que no servimos. Creo que estamos dando una prueba de que eso no es cierto, que el Dios que ellos tienen también es el Dios que nosotros tenemos. Pero entonces, por eso le digo que habemos Nehemías. Dígale que nosotros somos Nehemías. Pero Nehemías pregunta, y cuando yo estaba leyendo esto, me bendijo tanto algo que le quiero compartir. Que Nehemías, usted sabe, ora a Dios, ayuna, le pide al rey que quiere ir a restaurar su ciudad. Dios le concede gracia con el rey, y Nehemías sale para auxiliar y reconstruir Jerusalén. Sin embargo, cuando leemos la oración de Nehemías, Nehemías está consciente de por qué están así en Jerusalén. Y cuando él ora, él reconoce y dice: reconozco, dice en la oración, el proceder perverso que hemos tenido, dice la versión Torres Amat. La vanidad de los ídolos nos sedujo. O sea que la nación se fue tras la idolatría. Hemos pecado, dice, hemos violado los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas. Ahora, yo quiero que usted se recuerde que en aquel entonces no había la facilidad de tener las escrituras como nosotros las tenemos. O sea que la gente, el pueblo de Dios,
dependía de lo que se les enseñaba. No tenían el acceso, no había esa bendición que hay hoy, que usted mínimo puede tener unas 5 o 8 Biblias en la casa. A ver, levanten la mano los que tienen más de una Biblia en la casa. Qué lindo. A ver, levanten la mano los que la leen todos los días. Más lindo eso. Porque no es tenerla, ¿verdad? Es. Pero fíjense que yo escuché, ¿cuántos vinieron el día viernes al culto? Escucharon la prédica de mi hermano José, la experiencia que él tuvo, donde él escuchó que había que reverenciar a Dios. Ese es respetar lo de Dios. Tenerle temor a Dios es respetar lo de Dios. Y entonces, cuando Nehemías va a restaurar, cuando él busca el bienestar, cuando tiene en su corazón auxiliar a los que estaban en oprobio, los que estaban en miseria, a los que estaban siendo objeto de burla y de vergüenza, entonces él sabe por qué están así. Mire, el pensamiento que le quiero trasladar hoy es bien sencillo. Dios es bueno, Dios nos bendice, Dios nos prospera, pero si no obedecemos, nos va mal. Y de repente empezamos mal. Hermano, yo estaba predicando allá en Alabama y digo, a veces hay creyentes tan mal que están que hasta el gato de la casa quiere orar por ellos, hermano. Dice, pobrecito este hombre, dice que orar por él. Pero me llamó la atención, hermano, algo que es sencillo, pero me bendijo mucho. Porque estoy convencido que Dios quiere prosperar su obra, Dios quiere ampliar su obra, Dios te ha traído a este país con un propósito. Un propósito maravilloso, hermoso. Un propósito que, como voy a repetirle lo que escuché de mi hermano Morris Cerulo, porque Dios le dijo: voy a usar al pueblo hispano. Y el hermano dice que le dijo: pero ¿por qué a los hispanos si son bien desordenados? Usted sabe cómo nos ven, ¿verdad? Fíjese que somos tan, a veces, tenemos una cultura tan fea que no se va a sentir mal por lo que voy a decir. Los gringos ven a los mexicanos así. Los mexicanos ven a los guatemaltecos así. Los guatemaltecos ven a los salvadoreños así. Los salvadoreños ven a los hondureños. Y así como que vamos para el sur, hermano. Y cierto, ¿verdad? Y entonces viene Dios y nos trae a este país. Tal vez yo no sé cómo entró usted, si por avión, por tierra, a pie, no sé. Si por necesidad o por amor, porque dijo: allá conseguiré una gabacha. Vino, se enamoró de ella por su pelo güero. Y el día de boda se dio cuenta que la raíz era negra. Pero entonces, lo que me llamó la atención es que Nehemías entiende perfectamente que la razón por la que están mal es porque olvidaron la ley. Olvidaron los mandamientos, no le hicieron caso a los estatutos, a las ordenanzas. Y entonces usted lee en ese libro de Nehemías que
Él regresa a Jerusalén, hace una inspección, junta un equipo de trabajo. Ahí, si usted quiere abrir un negocio, lea Nehemías, porque Nehemías le enseña cómo planificar una visión. Ahí está bien detallado. Pero entonces Nehemías dice: vamos a buscar el bienestar de el remanente. Vamos a pedir que Dios, en su misericordia, bendiga. Y usted va a encontrar que en el pasaje hay enemigos que se burlan, que no quieren el bienestar del pueblo de Dios. Dicho sea de paso, hay gente que no quiere que tú estés bien, pero Dios quiere que tú estés bien. Y aunque la gente no quiera que tú estés bien, Dios quiere que tú estés bien. Y entonces Dios anima a este restaurador. Pero lo que me llamó la atención es que cuando él empieza y dice: vamos a buscar la bendición de Dios, vamos a buscar volver a tener esa fuerza, vamos a buscar volver a esos tiempos gloriosos de la prosperidad, dice Nehemías. Y entonces usted lee en el capítulo 8 que lo que primero hacen es que quieren escuchar y entender la ley de Dios. Por favor, piense conmigo en la idea que quiero dejarle. Es que ellos salieron de Jerusalén. Por eso usted encuentra a Daniel orando en Babilonia con los brazos extendidos hacia Jerusalén, porque de alguna manera fueron arrancados de su tierra. Yo no sé cuántos todavía suspiramos por nuestra tierra, hermano. Usted está en Estados Unidos, pero ay, cómo recuerdo yo allá. Me dijeron que aquí en Estados Unidos hay muchos chinos de Chinaloa, dicen. Y suspiran por Sonsonate, y suspiran por Aguascalientes. Y ahora imagínense, ellos no estaban como nosotros. Porque usted posiblemente no suspira por su tierra, porque aquí está bien. Porque allá usábamos guaraches, aquí zapatito de piel de avestruz. Allá, hermano, la piel toda rajada. No, aquí tiene su make-up y sus cremas rejuvenecedoras. Allá, hermano, era taparrabo. No, aquí es traje de lujo. Pero ellos no estaban así. Ellos eran sirvientes, esclavos, estaban mal. Y el remanente estaba peor, en oprobio. Y entonces Nehemías va a buscar el beneficio de ese remanente. Yo lo que le quiero dejar en su corazón es que cuando uno ama otras cosas que no es lo de Dios, prepárese para que Dios lo corrija. Y una de las correcciones más difíciles es cuando Dios te empieza a privar de todo. Por ejemplo, yo tengo que reconocer que a mí Dios me ha disciplinado y me ha quitado algo que me fascina, hermano. A mí me gusta comer. ¿A cuánto nos gusta comer? Y cuando voy al médico, dice: va a comer solo un poquito de esto, un poquito de esto. Y yo digo: ay, Señor amado. Cuando, hermano, no sé si a usted le gusta, pero a usted le gusta que el plato tenga, hermano, la pistola, sí, la pierna y el muslo del pollo, la nalga del toro, frijoles, pico de gallo, unas dos pupusas de queso con chicharrón.
No sé qué hicieron en la lonchera, hermano Edwin, pero posiblemente esté pegando, ¿no? Pero entonces nos va mal. Y ellos pasaron muchos años, hermano, mucho tiempo viviendo así en oprobio, en dificultad. Y acuérdense que no tenían acceso a la Biblia como usted y yo tenemos acceso. Y entonces cuando comienza la restauración, que es lo que a mí me impresionó de este pasaje y que quiero hacer eco a lo que José nos enseñó el viernes. Porque aunque estoy lejos, siempre estoy viendo quiénes vinieron y quiénes no vinieron. Para eso están esas camaritas, mire, que están ahí. Y los veo y digo, el hermano se está durmiendo. Sáquenmelos, estoy guachando, hermanos. Y José dijo que una de las bases para que Dios realmente se glorifique es reverencia. Ya conmigo, reverencia. Y oiga esto, y aquí voy al punto. Nehemías capítulo 8. Se juntó todo el pueblo como un hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. ¿Se acuerda que Dios les dijo: si obedecen, será bendita tu casa, tu ganado, tu artesa, todo? Te voy a bendecir. Te voy a poner por cabeza, tendrás abundancia, prestarás y no tomarás prestado. Si obedeces, pero si desobedeces, te va a ir todo lo contrario. Entonces ellos, porque uno de los errores más grandes que hay y que debo yo reconocer, y que usted debe saber, que el Dios de este siglo, que se llama Satanás, es experto en mantener en ignorancia a la gente. Si algo es horrible, es la ignorancia. Mire cuánta gente está angustiada, hermano, por ignorancia. Cuando uno conoce la voluntad de Dios, por eso hoy en día, qué bendición, hermano, que usted puede tener Biblias hablada, dramatizada. Usted puede tener Biblia, hermano, que le dice tu porción diaria. Hasta ahí en su teléfono le puede salir el anuncio: ¿leíste tu texto hoy? Sí, hoy sí. Es que ahora el que no lee, sí, que es como el que se pierde con GPS, hermano. Ese cuate sí está lavado. Pero en este tiempo ellos no tenían ese acceso. Y ellos se preguntaban: ¿por qué pasó esto? ¿Por qué estamos así? Y entonces se reúnen todos y le piden a Esdras, el escriba, que traiga la ley de Moisés. Verso 2. Y Esdras, el sacerdote, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido, para escuchar el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Pero oiga esto. Y Esdras, el escriba, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matitías, Isema, Anías, Urías, Hilcías, Masías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedala o Pedaía, Misael, Malchías, Asum, Asbedana, Zacharías y Mesulam. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera. Y aquí esto fue lo que me
me llamó la atención. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que el pueblo. Y como lo abrió, ¿qué dice? Todo el pueblo. Todo el pueblo, ¿qué hizo? Óigame, ¿qué haría usted? ¿O no se ha fijado cuando el presidente de esta nación dio su reporte al Congreso y el vocero dijo: damas y caballeros, el presidente de los Estados Unidos? ¿Qué hicieron todos los viejos esos grupos? ¿Qué hicieron? Se pusieron de pie. Y entonces cuando yo leí eso, dije: ¿y por qué nosotros cuando leemos la Biblia sentados, si es la palabra de Dios, si es lo que Dios va a decir, si es lo que, hermano, por años ellos no habían escuchado el pensamiento divino? Y ahora por primera vez, cuando Esdras abre el rollo y ellos, hermano, ven que abre Esdras el libro a los ojos de ellos, todos se ponen de pie. ¿Por qué? Dios va a hablar. Dios va a decirles por qué están así. Hermano, qué respeto más maravilloso a la palabra de Dios. Mire, yo no puedo hablar mal de esta congregación porque aunque hayan dos o tres irrespetuosos, la gran mayoría hemos aprendido a respetar la palabra de Dios. Sí, cuando se está hablando de la palabra de Dios, estamos atentos. Pero yo conozco lugares, hermano, donde el predicador está hablando y allá atrás, hermano, ¿y a qué lado? Mira, ¿qué es? Vamos a ir al puerto. ¿Qué? Irrespetuosos. No han entendido que toda la provisión de Dios, toda la bendición de Dios, podemos recuperarla si tan solo recuperamos la reverencia, el respeto a las cosas de Dios. Y esto me fascinó. Dice que el pueblo abrió Esdras. Y Esdras, me imagino que empezó a leer, tal vez dentro de la ley, llegó al capítulo 28 de Deuteronomio y empezó a leer las bendiciones. Y después leyó las maldiciones. Y cuando el pueblo empezó a oír las maldiciones, dijeron: por eso estamos así. Porque nuestro corazón se fue tras los baales. Porque empezamos a amar más el dinero que a Dios. Porque empezamos a amar más la familia que a Dios. Porque nos desviamos del amor a Dios. Y entonces, cuando empezaron a oír, yo quiero por un momento preguntarme, porque ahora que estuve ahí en Alabama, que por cierto fue muy lindo con las iglesias, y tuvimos jueves, viernes, sábado, fue muy especial. Le decía yo: ¿cuántos mensajes has oído en la vida? ¿Cuánta Biblia has oído en la vida? Y la gran pregunta: ¿cuánto de lo que yo he oído lo estoy practicando? Porque ese es el error. Fíjese que nosotros, hermanos, déjeme decirle algo. Hasta cierto punto, hermano, cuando lleguemos a la presencia de Dios y llegue un lacandón de la Amazonía y Dios le diga: ¿por qué eras caníbal? ¿Por qué hacías esas cosas? Y el lacandón diga: pues para mí era lo normal. Eso me enseñaron mis padres.
¿Nunca leíste mi palabra? No, nunca. Yo creo que hasta Dios le va a decir, bueno, te entiendo. Pero cuando lleguemos nosotros, hermano, y te diga, ¿por qué no pusiste por obra todo lo que te enseñé? Y tú digas, Señor, pero yo creí que era para oír. No, era para bendecirte, era para prosperarte, era para que me dieras la oportunidad en el poner por obra, que yo vaciara todo mi bien en ti, para que los demás vieran que era bueno servirme a mí. Y entonces me puse a pensar, ¿qué tanto reverencio yo a Dios? Y pensando en eso, empecé a oír a José. Y José cuenta y dice, para acercarnos al avivamiento, ¿hay que tener qué? Reverencia. ¿Qué reverencia? Respeto. Si usted ve que, por ejemplo, alguien está predicando, cualquiera, y usted ve que alguien está hablando, cállate, no seas irreverente. Si está alguien texteando ahí, hermano, dile, mira, si no te interesa oír a Dios, por favor, get out of here. Pero aprende a tener respeto a lo de Dios, porque yo estoy interesado en ver la restauración, no solo nuestra, hermano, de todo el pueblo y cristiano. Porque a veces cuando me cuentan, hermano, que unos enfermos, que otros, hermano, empobrecidos, que otros en la cárcel, no crea que me da gozo. Dios, Señor, ten misericordia. Si son mis hermanos, quiera o no quiera, los voy a ver allá arriba. O sea que usted va a ver a todos sus hermanitos que han hablado de usted allá arriba. Y vayan a llegar con usted y le van a decir, hermano, qué bueno verlo. Y usted va a decir, botellita de Jerez. ¿Por qué estamos mal? No, aquí no estamos mal. Yo repito que aquí somos Nehemías. Pero ¿por qué hay pueblo de Dios mal, en oprobio, en vergüenza? Hermano, les va pero mal. Y uno dice, ¿por qué están tan, hasta iba a decir una mala palabra, ¿verdad? Pero tan fregados, hermano, si tienen el mismo Dios que nosotros tenemos. Y entendí algo, porque Dios nos quiere llevar al fundamento del avivamiento. ¿Cuál es el fundamento de todo avivamiento? Respeto a la palabra de Dios. Ah, eso lo dice Dios. No, ¿y por qué tengo que sujetarme a mi marido? Porque lo dice Dios. ¿Y por qué tengo que amar a mi mujer? Porque lo dice Dios. ¿Y por qué tengo que ir a la iglesia? Porque lo dice Dios. ¿Y por qué tengo que ofrendar? Porque lo dice Dios. ¿Y por qué tengo que perdonar al que me insulta? Porque lo dice Dios. ¿Y por qué tengo que ser amable? Porque lo dice Dios. ¿Y por qué no tengo que aborrecer a mi pastor? Porque lo dice Dios, hermano. Y entonces me puse a pensar, Señor, fíjese qué sencillo mi pensamiento. Abrió el rollo y todo el pueblo se puso de pie. Quiero oír por qué estoy así. Y Edras empezó a leer. A leer. Y los que estaban alrededor de Edras empezaron a explicarles la ley. Y entonces cuando el pueblo entendió, empezaron a llorar. Mira, perdona lo que voy a decir,
Y si no me perdonas, pues no vas a obedecer a Dios. Tal vez te molestas conmigo, mujer, pero deja de ser mandona con tu marido. Obedece a tu marido. Eso dice la Biblia. Solo un amén. ¿Quién sabe? Y soltera. ¿Qué dice la Biblia? Mujeres, sujetaos a vuestros maridos como al Señor. ¿Sabe que me mandaron un chistecito ahí en la porque a veces me mandan ahí pequeños para mis anécdotas? Un yerno se fue a quejar con su suegra y le dijo: mira, tu hija no me hace caso. Y la suegra le dijo: ¿no has leído la Biblia? ¿Qué? ¿Qué dice en la Biblia? Cuando Dios le dijo a Eva que no comiera, si no le hizo caso a Dios, ¿cómo te va a hacer caso a ti? Maridos, ¿qué dice la Biblia? Amar. Y yo repito, porque debo decirle que amar, perdóneme que lo diga así, no es decir I love you so much. De tal manera amó Dios al mundo que dio. No sean tontitas, mujeres. Ay, cómo me ama mi marido. ¿Qué te ha dado? Nada. No te da nada. Pero ni siquiera te da para que vayas a tomarte un cafecito con tu comadre. ¿Y te ama? ¿Qué clase de amor es ese que no comparte? Si ustedes me preguntan a mí, hermano Otto, usted no nos visita. Usted, mire, a veces ni nos llama. Usted ni pregunta, ¿qué clase de pastor no tiene amor? Permítame. ¿Ve todo lo que me he esforzado en hacer para que usted se sienta bien? ¿Para que sus niños estén bien? ¿Para que no digan, uy, esos que van ahí son lo peor? Pregúntele a los hermanos, siempre pensando en la congregación, siempre pensando y diciendo: Señor, ayúdame, dame para él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sus hijos, hermanos, y ustedes, miren, hermanos, se sientan bien. De tal manera amó Dios. Así que hoy, después del culto, dígale a su esposo: ¿me amas? Y el esposo le va a decir, sin palabras: por lo menos un sudólar, ¿verdad? Y empezaron a llorar. Se dieron cuenta la causa por la cual estaban en oprobio. Entonces, amados, nosotros estamos esperando un mover hermoso de Dios. Y no voy a decir que ya viene, ya está, eso ya está. Ya está así. Pero para que eso se acrecente, debe haber en nuestro corazón más reverencia, más respeto a Dios. Hermano, el pueblo se puso de pie. Yo me recuerdo cuando yo fui niño, que no crea que hace mucho tiempo de eso. En las escuelas a nosotros nos enseñaron que estábamos todos los niños ahí, entraba un adulto y todos nos poníamos de pie. Y el que no se parara, hermano, el profesor solo le hacía una miradita y ¡faz!, hermano. Entonces uno se paraba, hermano. Y entraba la persona y: buenos días. Igual que aquí. Viejo bruto. Hey, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Respeta las canas. No lo dice, si lo dice. A
ante las canas muestra respeto. Porque ese viejo sabe más por viejo. Y te puede decir mucha enseñanza, porque la experiencia, la sabiduría, dice en Job, está en las canas. Bueno, las hermanas que ya tienen edad, que yo no veo muchas canas aquí, pero yo me imagino por qué. Cualquiera cuando pasa la cámara ahí, pura cabellera güera y negra, y digo, qué lindo, puras jovencitas. Pero el día que mi esposa hizo la actividad de mujeres y que dijo, todas las abuelitas pasen, todas pasaron, hermano. Dije, ah, entonces hay trampa. Pero cuando una mujer adulta habla, tiene sabiduría. Y nos aconseja. Y nos dice, mira, por eso que dice Pablo, las mujeres viejas enseñen a las jóvenes a ser amantes de sus maridos, a cuidadosas de su casa. Y entonces yo digo, Señor, eso es respeto a tu palabra. Entonces yo solo quiero dejarle en su corazón esta mañana, que si algo me enseña la Biblia, que en el avivamiento este, porque este avivamiento, fíjese, lo quiero llevar a un último verso. Vaya conmigo al capítulo, me parece que es 10, en el verso 1. Cuando ellos oyeron todo lo que decía la palabra de Dios, tomaron una decisión y dijeron, vamos a obedecer. Y mire, yo no había encontrado este verso. Póngame ahí, por favor, capítulo 10, verso 1 de Nehemías. Dice, en esa versión dice, en el documento sellado estaban los nombres de, y aparecen todos los nombres. Pero en la versión 60 dice, y los que firmaron. Y entonces entendieron y dijeron, no, vamos a traer leña para el holocausto, vamos a traer las ofrendas y los diezmos para que en la casa de Dios haya, estén los levitas y los sacerdotes, vamos a apartarnos de los pueblos que no son de familia, vamos a obedecer. Y me gustó cuando leí en la versión Reina Valera esa, dice, y los que firmaron. Si un avivamiento, Dios lo va a desarrollar con gente que sea capaz de firmar. Sí, Señor. A partir de hoy voy a tratar de ser más reverente, a tratar de obedecer más, Señor, con tu ayuda, a tratar de cumplir con tu palabra, hasta con lo más pequeño, Señor. A veces yo cierro mi pensamiento. ¿Usted no ha oído hermanos mal hablados? ¿Sí? Hermanos que insultan. Si la Biblia dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra torpe. Entonces a partir de hoy usted va a firmar, Señor, yo firmo, porque yo voy a tratar de ya no insultar a esos hijos de su. Iglesia de Cristo, estamos en un periodo donde el Señor va a bendecirnos tremendamente. Pero les ruego algo, crezcamos en la reverencia a Dios. Crezcamos, ¿sabe? ¿Les puedo pedir algo? ¿Sabe cómo se marca la reverencia a Dios? Cuando la palabra de Dios esté predicando, estamos atentos. Cuando está la alabanza, estamos en alabanza. No sé si hago bien con pedirles esto. Vengamos temprano. Y vayámonos hasta el último amén. Señor, yo te respeto. ¿A qué horas comienza el culto, Señor? A las 9:15. Ah,
no digo como a las 11 cuando esté predicando. Seamos respetuosos. ¿Sabe que me recuerdo yo, termino con esto, cuando uno de los pastores tuvo esa experiencia de que el ángel lo ayudó a salir de las deudas, que se han de recordar, hermano de Santa Bárbara, que lo visitó un ángel y es una experiencia muy linda, la puede usted, creo que está en YouTube, ahí la puede ver. Y entonces, no me acuerdo cómo se llamaba ese ángel. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? ¿Cómo? Franklin. Franklin le dijo al pastor: nos juntamos en el restaurante a las 8 de la mañana. Entonces, el pastor, este es bien puntual, hermano, pilas, a las 5 para las 8 estaba ahí. Y Franklin le dijo, y él no sabía que era un ángel, le dijo: ¿sabes, pastor, que a Dios le gusta que seamos puntuales? ¿A qué horas comienzan los cultos? ¿A qué horas tenemos que estar aquí? 5 para las 7:30. Yo trato, hermano. Mire, yo trato de dar ejemplo. No me está preguntando, pero ayer entré a la 1 de la mañana de Alabama. Y hoy a las 7 de la mañana le dije: vamos, tratemos, yo trato de estar aquí. Porque yo ya entendí, quiero reverenciar a Dios. Porque la reverencia a Dios fue lo primero que Esdras y Nehemías enseñaron al pueblo. Dice: vamos a ver, vamos a restaurar, vamos a buscar la restauración y la bendición. Y Dios dice: vamos a hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y yo me recuerdo que hubo una palabra que decía algo así como hoy, sí. Respetar, hermano, reverenciar a Dios. Cuando tú respetas a tus padres, reverencias a Dios. Cuando tratas a la gente con amabilidad, reverencias a Dios. Los pequeños preceptos, hermanos, de la Escritura. Con esto termino. Cuando pagas lo que debes, reverencias a Dios. Que no digan: mire, eso es un ladrón. No, estoy pagando de peso en peso, pero ahí voy despacito. Entonces me enseña la Biblia que el avivamiento se fundamenta cuando tomamos la palabra de Dios muy en serio. Esto dice Dios. No, eso es lo que dice el hermano Otto. No, hermano, es lo que está escrito. Y lo que está escrito es lo que ha dicho Dios. Póngase de pie y dígale: Señor, sí. Mire, si se atreviera usted así en su, ahí en su lugar: Señor, yo firmo. Cuenta conmigo, Señor, yo firmo. Yo quiero, Señor, a partir de hoy ser más reverente a ti, Señor, porque sé que tú nos vas a bendecir y a prosperar. Yo firmo. Padre Dios, gracias por este culto tan hermoso, Señor. Por tu presencia, por tu alegría, el gozo que tú nos das, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias porque tu mano se extiende para prosperarnos y bendecirnos y para protegernos. Gracias porque estamos bajo tu sombra, bajo tu cuidado. No solo creemos en ti, Señor, confiamos en ti. Confiamos que tu palabra es verdad. Reprendemos y abortamos de nuestro pensamiento y nuestro corazón toda desconfianza y toda duda y toda inseguridad. Y declaramos, Señor, que como está escrito, ninguna plaga tocará nuestra morada. Caerán a nuestro lado 1,000 y 10,000 al otro lado, pero a nosotros no llegarán. Nosotros hemos puesto nuestro corazón en ti, nuestra mente. Y te damos gracias por cada familia que está aquí, Señor.
y bendecimos a cada uno de nuestros hermanos. Y que esta semana, Señor amado, es una semana de paz, una semana de puertas que se abran, una semana, Señor, donde tu mano, tu gracia, tu misericordia sea multiplicada sobre cada uno. Y que podamos experimentarte, Señor, profundamente. Gracias, Jesús amado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Quiere bendecir a su hermano y decirle: tengo una semana hermosa, una semana llena de paz? Bendiga a su hermano ahí, dígale: Dios te conceda una hermosa semana.
expresar mi gratitud. Cristo, te exalto, te amo a ti. Vamos, iglesia, díselo. Y quiero adorarte y expresar mi gratitud. Cristo, te exalto, te amo a ti. Y quiero adorarte y expresar mi gratitud. Cristo, te exalto, te amo a ti. Dile, Cristo. Cristo, te exalto, te amo a ti. Cristo, te exalto, te amo a ti. Oh, Cristo. Cristo, te exalto, te amo a ti. Te amamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Uno de los libros que tiene una enseñanza hermosa, fantástica, es Nehemías. Nehemías, el gran restaurador. Nehemías escucha, dice en el primero versículo de ese pasaje, que Ananí, uno de los hermanos que va de Judá, le pregunta a Nehemías: ¿cómo están los judíos que han escapado? Usted, cuando lee la Biblia, se va a dar cuenta que Dios escogió a Israel, no porque fuera el pueblo más grande, ni porque fueran los mejores. Eso lo dice Deuteronomio, me parece que es 5:5, si no estoy mal. Lo escogió porque era un pueblo pequeño y porque Dios quería que Israel fuera un pueblo ejemplo en la tierra. Que el mundo conociera a través de la bendición que Dios es bueno. Que el mundo, todas las naciones experimentaran y se dieran cuenta que su caminar ajeno al Dios de Israel no era un caminar de prosperidad, de bendición abundante. Como el caminar con Dios, el Dios de Israel. Porque la bendición no es tener. Nosotros podemos tener muchas cosas y no por eso estar bendecidos. La bendición es disfrutar lo que tenemos. A ver, pregúntele a la que está a su lado: ¿tú disfrutas lo que tienes? ¿O estás ahí preocupado porque te lo puedan robar, te lo puedan quitar? Y entonces Israel, Dios lo lleva, usted sabe, de Egipto a Canaán, y los prospera y los bendice. Y no hay en la historia de ningún país en el mundo una declaración como la que hay en la Biblia,
de que en Israel nadie quería la plata, que había tanto oro que nadie quería la plata. De pronto Israel vive una época gloriosa donde tienen, por misericordia y gracia de Dios, al rey más sabio de la tierra, Salomón. Y ese rey fue tan bendecido, tan próspero, tan... su fama llegó a muchos lugares de la tierra. Y la voluntad de Dios era que la tierra viera a Israel como un modelo. Pero Israel, en lugar de adorar a Dios, en lugar de darle gracias a Dios, en lugar de servirle por la prosperidad que tenían, usted va a leer en la Biblia que se hicieron Baales. En el libro de Oseas dice que toda la bendición que Dios les dio la volvieron sus ídolos. Eso quiere decir que de pronto nosotros podemos entender que todo aquello que ocupa tu atención poderosamente puede ser tu Dios. ¿Cómo puede ser un negocio? Puede ser riqueza, puede ser, incluso puede ser tu esposo o tu esposa. ¿Vas a ir a la iglesia? No, entonces no voy yo, es tu Dios. Y convirtieron esa riqueza, convirtieron esa prosperidad en su Dios y se volvieron idólatras. Que si algo vemos en la Biblia es que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo tu corazón. Y todo el corazón, ¿qué quiere decir? Y toda la mente. Así se da. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y entonces, si yo amo algo más que a Dios, ese es mi ídolo. Ese es mi ídolo. E Israel, hermano, se desvió de la adoración a Dios y empezaron a adorar a Baal. Empezaron a adorar otras cosas. Empezaron a hacer cultos idolátricos. Y entonces la historia bíblica nos narra que Dios los corrigió y les quitó, los expulsó de la tierra de Canaán. Los sacó. Dijo: vamos a Babilonia. Ahí van a comer su pan inmundo. Ahí van a experimentar lo que es. Y uno de los libros que en la Biblia es triste leerlo es Lamentaciones. Porque Lamentaciones, el verdadero, me recuerdo que el verdadero nombre no es Lamentaciones, sino es ¿por qué? Como en hebreo es una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tanta miseria? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué? Si tenemos a un Dios poderoso, ¿por qué? Y entonces Dios los saca de Canaán. Usted lee esa historia en toda la Biblia del Antiguo Testamento. Porque Dios los está corrigiendo, los está disciplinando. Y no hay cosa más triste, hermano, que usted tenga y pierda todo. Dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuando uno no tiene nada, como por ejemplo, yo recuerdo para el terremoto de San Francisco, un reportero le preguntó a unos homeless: ¿y ustedes qué perdieron? Nada. Si no tenían nada. Pero el que tiene
El que ve la bendición de Dios, el que ve la prosperidad de Dios, y de repente ama otras cosas y se olvida de que es Dios el que provee, y se olvida de servir a Dios con alegría y con gozo, entonces Dios disciplina y los privó y dejó un remanente en Jerusalén. Y entonces dice la Biblia que de pronto pasa el tiempo y Nehemías recibe a alguien que viene de Judea y le pregunta: ¿cómo están el remanente? Porque Nehemías está bien. Nehemías tiene escopero del rey, tiene una buena posición, no tiene conflictos. Es decir, siempre va a haber, siempre, mire, vamos a confesar, siempre habremos un remanente bendecido. Siempre. Siempre vamos a ver Nehemías. O sea, gente que a pesar de la situación difícil, Dios dice: no, pero Nehemías está bien. Y entonces le pregunta, y la Biblia latinoamericana dice que en la respuesta le dicen: ese remanente que está ahí vive en la miseria y en medio de humillaciones. La muralla está llena de hoyos y las puertas quemadas. Están en gran aflicción y oprobio. Otras versiones dicen: están en gran mal y afrenta, en vergüenza. Y la palabra oprobio encierra el concepto de desdén y ridiculez. ¿Cómo es que teniendo un Dios tan grande, voy a ver para allá, estás tan mal? ¿Verdad? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque de repente le dicen a uno: ¿cómo es que tú tienes un Dios que es tan grande y mira cómo estás? Y entonces los humillaban, los ridiculizaban. Usted tiene que abrir sus ojos a algo que Dios nos ha mostrado. En este país, nuestra cultura, nuestra raza es vista como de menos, es vista como que no sirve, como que no servimos. Creo que estamos dando una prueba de que eso no es cierto. Que el Dios que ellos tienen también es el Dios que nosotros tenemos. Pero entonces, por eso le digo que habemos Nehemías. Dígale que nosotros somos Nehemías. Pero Nehemías pregunta, y cuando yo estaba leyendo esto, me bendijo tanto algo que le quiero compartir. Que Nehemías, usted sabe, ora a Dios, ayuna, le pide al rey que quiere ir a restaurar su ciudad. Dios le concede gracia con el rey y Nehemías sale para auxiliar y reconstruir Jerusalén. Sin embargo, cuando leemos la oración de Nehemías, Nehemías está consciente de por qué están así en Jerusalén. Y cuando él ora, él reconoce y dice: reconozco, dice en la oración, el proceder perverso que hemos tenido, dice la versión Torres Amat. La vanidad de los ídolos nos sedujo. O sea que la nación se fue tras la idolatría. Hemos pecado, dice, hemos violado los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas. Ahora, yo quiero que usted se recuerde que en aquel entonces no había la facilidad de tener las escrituras como nosotros las tenemos. O sea que la gente, el pueblo de Dios,
dependía de lo que se les enseñaba. No tenían el acceso, no había esa bendición que hay hoy, que usted mínimo puede tener unas 5 o 8 Biblias en la casa. A ver, levanten la mano los que tienen más de una Biblia en la casa. Qué lindo. A ver, levanten la mano los que la leen todos los días. Más lindo eso. Porque no es tenerla, ¿verdad? Es. Pero fíjense que yo escuché. ¿Cuántos vinieron el día viernes al culto? Escucharon la prédica de mi hermano José, la experiencia que él tuvo, donde él escuchó que había que reverenciar a Dios. Ese es respetarlo de Dios. Tenerle temor a Dios es respetarlo de Dios. Y entonces, cuando Nehemías va a restaurar, cuando él busca el bienestar, cuando tiene en su corazón auxiliar a los que estaban en oprobio, los que estaban en miseria, a los que estaban siendo objeto de burla y de vergüenza, entonces él sabe por qué están así. Mire, el pensamiento que le quiero trasladar hoy es bien sencillo. Dios es bueno, Dios nos bendice, Dios nos prospera, pero si no obedecemos, nos va mal. Y de repente empezamos mal. Hermano, yo estaba predicando allá en Alabama y digo, a veces hay creyentes tan mal que están que hasta el gato de la casa quiere orar por ellos, hermano. Dice, pobrecito este hombre, dice que orar por él. Pero me llamó la atención, hermano, algo que es sencillo, pero me bendijo mucho. Porque estoy convencido que Dios quiere prosperar su obra, Dios quiere ampliar su obra, Dios te ha traído a este país con un propósito maravilloso, hermoso, un propósito que, como voy a repetirle lo que escuché de mi hermano Morris Cerulo, porque Dios le dijo, voy a usar al pueblo hispano. Y el hermano dice que le dijo, pero ¿por qué a los hispanos si son bien desordenados? Usted sabe cómo nos ven, ¿verdad? Fíjese que somos tan, a veces, tenemos una cultura tan fea que no se va a sentir mal por lo que voy a decir. Los gringos ven a los mexicanos así. Los mexicanos ven a los guatemaltecos así. Los guatemaltecos ven a los salvadoreños así. Los salvadoreños ven a los hondureños. Y así como que vamos para el sur, hermano. Y cierto, ¿verdad? Y entonces viene Dios y nos trae a este país. Tal vez yo no sé cómo entró usted, si por avión, por tierra, a pie, no sé. Si por necesidad o por amor, porque dijo, allá conseguiré una gabacha. Vino, se enamoró de ella por su pelo güero. Y el día de boda se dio cuenta que la raíz era negra. Pero entonces, lo que me llamó la atención es que Nehemías entiende perfectamente que la razón por la que están mal es porque olvidaron la ley, olvidaron los mandamientos, no le hicieron caso a los estatutos, a las ordenanzas. Y entonces usted lee en ese libro de Nehemías que
Él regresa a Jerusalén, hace una inspección, junta un equipo de trabajo. Ahí, si usted quiere abrir un negocio, lea Nehemías, porque Nehemías le enseña cómo planificar una visión. Ahí está bien detallado. Pero entonces Nehemías dice: vamos a buscar el bienestar de el remanente. Vamos a pedir que Dios, en su misericordia, bendiga. Y usted va a encontrar que en el pasaje hay enemigos que se burlan, que no quieren el bienestar del pueblo de Dios. Dicho sea de paso, hay gente que no quiere que tú estés bien, pero Dios quiere que tú estés bien. Y aunque la gente no quiera que tú estés bien, Dios quiere que tú estés bien. Y entonces Dios anima a este restaurador. Pero lo que me llamó la atención es que cuando él empieza y dice: vamos a buscar la bendición de Dios, vamos a buscar volver a tener esa fuerza, vamos a buscar volver a esos tiempos gloriosos de la prosperidad, dice Nehemías. Y entonces usted lee en el capítulo 8 que lo que primero hacen es que quieren escuchar y entender la ley de Dios. Por favor, piense conmigo, en la idea que quiero dejarle es que ellos salieron de Jerusalén. Por eso usted encuentra a Daniel orando en Babilonia con los brazos extendidos hacia Jerusalén, porque de alguna manera fueron arrancados de su tierra. Yo no sé cuántos todavía suspiramos por nuestra tierra, hermano. Usted está en Estados Unidos, pero ay, cómo recuerdo yo allá. Me dijeron que aquí en Estados Unidos hay muchos chinos de Sinaloa, dicen. Y suspiran por Sonsonate, y suspiran por Aguascalientes. Y ahora imagínense, ellos no estaban como nosotros. Porque usted posiblemente no suspira por su tierra, porque aquí está bien. Porque allá usábamos guaraches, aquí zapatito de piel de avestruz. Allá, hermano, la piel toda rajada. No, aquí tiene su make-up y sus cremas rejuvenecedoras. Allá, hermano, era taparrabo. No, aquí es traje de lujo. Pero ellos no estaban así. Ellos eran sirvientes, esclavos, estaban mal. Y el remanente estaba peor, en oprobio. Y entonces Nehemías va a buscar el beneficio de ese remanente. Yo lo que le quiero dejar en su corazón es que cuando uno ama otras cosas que no es lo de Dios, prepárese para que Dios lo corrija. Y una de las correcciones más difíciles es cuando Dios te empieza a privar de todo. Por ejemplo, yo tengo que reconocer que a mí Dios me ha disciplinado y me ha quitado algo que me fascina, hermano. A mí me gusta comer. ¿A cuánto nos gusta comer? Y cuando voy al médico, dice: va a comer solo un poquito de esto, un poquito de esto. Y yo digo: ay, Señor amado. Cuando, hermano, no sé si a usted le gusta, pero a usted le gusta que el plato tenga, hermano, la pistola, sí, la pierna y el muslo del pollo, la nalga del toro, frijoles, pico de gallo, unas dos pupusas de queso con chicharrón.
No sé qué hicieron en la lonchera, hermano Edwin, pero posiblemente esté pegando, ¿no? Pero entonces nos va mal. Y ellos pasaron muchos años, hermano, mucho tiempo viviendo así en oprobio, en dificultad, y acuérdense que no tenían acceso a la Biblia como usted y yo tenemos acceso. Y entonces cuando comienza la restauración, que es lo que a mí me impresionó de este pasaje y que quiero hacer eco a lo que José nos enseñó el viernes, porque aunque estoy lejos, siempre estoy viendo quiénes vinieron, quiénes no vinieron. Para eso están esas camaritas, mire, que están ahí. Y los veo y digo, el hermano se está durmiendo. Sáquenmelos, estoy guachando, hermanos. Y José dijo que una de las bases para que Dios realmente se glorifique es reverencia. Ya conmigo, reverencia. Y oiga esto, y aquí voy al punto. Nehemías capítulo 8. Se juntó todo el pueblo como un hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. ¿Se acuerda que Dios les dijo: si obedecen, será bendita tu casa, tu ganado, tu artesa, todo te voy a bendecir, te voy a poner por cabeza, tendrás abundancia, prestarás y no tomarás prestado, si obedeces? Pero si desobedeces, te va a ir todo lo contrario. Entonces ellos, porque uno de los errores más grandes que hay, y que debo yo reconocer, y que usted debe saber, que el Dios de este siglo, que se llama Satanás, es experto en mantener en ignorancia a la gente. Si algo es horrible, es la ignorancia. Mire cuánta gente está angustiada, hermano, por ignorancia. Cuando uno conoce la voluntad de Dios, por eso hoy en día, qué bendición, hermano, que usted puede tener Biblias hablada, dramatizada. Usted puede tener Biblia, hermano, que le dice tu porción diaria. Hasta ahí en su teléfono le puede salir el anuncio: ¿leíste tu texto hoy? Sí, hoy sí. Es que ahora el que no lee, sí, que es como el que se pierde con GPS, hermano. Ese cuate sí está lavado. Pero en este tiempo ellos no tenían ese acceso. Y ellos se preguntaban: ¿por qué pasó esto? ¿Por qué estamos así? Y entonces se reúnen todos y le piden a Esdras, el escriba, que traiga la ley de Moisés. Verso 2. Y Esdras, el sacerdote, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido, para escuchar el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Pero oiga esto: y Esdras, el escriba, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matitías, y Sema, Anías, y Urías, Hilcías, Masías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedala o Pedaía, Misael, Malchías, Asum, Asbedana, Zacharías y Mesulam. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera. Y aquí esto fue lo que me
me llamó la atención. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que el pueblo. Y como lo abrió, ¿qué dice? Todo el pueblo. Todo el pueblo, ¿qué hizo? Óigame, ¿qué haría usted? O no se ha fijado, cuando el presidente de esta nación dio su reporte al Congreso y el vocero dijo: damas y caballeros, el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué hicieron todos los viejos esos grupos? ¿Qué hicieron? Se pusieron de pie. Y entonces cuando yo leí eso, dije: ¿y por qué nosotros cuando leemos la Biblia sentados, si es la palabra de Dios, si es lo que Dios va a decir, si es lo que, hermano, por años ellos no habían escuchado el pensamiento divino, y ahora por primera vez, cuando Esdras abre el rollo y ellos, hermano, ven que abre Esdras el libro a los ojos de ellos, todos se ponen de pie. ¿Por qué? Dios va a hablar. Dios va a decirles por qué están así. Hermano, qué respeto más maravilloso a la palabra de Dios. Mire, yo no puedo hablar mal de esta congregación porque aunque hayan dos o tres irrespetuosos, la gran mayoría hemos aprendido a respetar la palabra de Dios. Sí, cuando se está hablando de la palabra de Dios, estamos atentos. Pero yo conozco lugares, hermano, donde el predicador está hablando y allá atrás, hermano, ¿y a qué lado? Mira, ¿qué es? Vamos a ir al puerto. ¿Qué? Irrespetuosos. No han entendido que toda la provisión de Dios, toda la bendición de Dios, podemos recuperarla si tan solo recuperamos la reverencia, el respeto a las cosas de Dios. Y esto me fascinó. Dice que el pueblo abrió Esdras. Y Esdras, me imagino que empezó a leer, tal vez dentro de la ley, llegó al capítulo 28 de Deuteronomio y empezó a leer las bendiciones, y después leyó las maldiciones. Y cuando el pueblo empezó a oír las maldiciones, dijeron: por eso estamos así, porque nuestro corazón se fue tras los baales, porque empezamos a amar más el dinero que a Dios, porque empezamos a amar más la familia que a Dios, porque nos desviamos del amor a Dios. Y entonces, cuando empezaron a oír, yo quiero por un momento preguntarme, porque ahora que estuve ahí en Alabama, que por cierto fue muy lindo con las iglesias, y tuvimos jueves, viernes, sábado, fue muy especial. Le decía yo: ¿cuántos mensajes has oído en la vida? ¿Cuánta Biblia has oído en la vida? Y la gran pregunta: ¿cuánto de lo que yo he oído lo estoy practicando? Porque ese es el error. Fíjese que nosotros, hermanos, déjeme decirle algo. Hasta cierto punto, hermano, cuando lleguemos a la presencia de Dios y llegue un lacandón de la Amazonía y Dios le diga: ¿por qué eras caníbal? ¿Por qué hacías esas cosas? Y el lacandón diga: pues para mí era lo normal, eso me enseñaron mis padres.
¿Nunca leíste mi palabra? No, nunca. Yo creo que hasta Dios le va a decir, bueno, te entiendo. Pero cuando lleguemos nosotros, hermano, y te diga, ¿por qué no pusiste por obra todo lo que te enseñé? Y tú digas, Señor, pero yo creí que era para oír. No, era para bendecirte, era para prosperarte, era para que me dieras la oportunidad en el poner por obra, que yo vaciara todo mi bien en ti, para que los demás vieran que era bueno servirme a mí. Y entonces me puse a pensar, ¿qué tanto reverencio yo a Dios? Y pensando en eso, empecé a oír a José. Y José cuenta y dice, para acercarnos al avivamiento, ¿hay que tener qué? Reverencia. ¿Qué reverencia? Respeto. Si usted ve que, por ejemplo, alguien está predicando, cualquiera, y usted ve que alguien está hablando, cállate, no seas irreverente. Si está alguien texteando ahí, hermano, dile, mira, si no te interesa oír a Dios, por favor, get out of here. Pero aprende a tener respeto a lo de Dios, porque yo estoy interesado en ver la restauración, no solo nuestra, hermano, de todo el pueblo y cristiano. Porque a veces cuando me cuentan, hermano, que unos enfermos, que otros, hermano, empobrecidos, que otros en la cárcel, no crea que me da gozo. Digo, Señor, ten misericordia. Si son mis hermanos, quiera o no quiera, los voy a ver allá arriba. O sea que usted va a ver a todos sus hermanitos que han hablado de usted allá arriba, y vayan a llegar con usted y le van a decir, hermano, qué bueno verlo. Y usted va a decir, botellita de Jerez. ¿Por qué estamos mal? No, aquí no estamos mal. Yo repito que aquí somos Nehemías. Pero ¿por qué hay pueblo de Dios mal, en oprobio, en vergüenza? Hermano, les va pero mal. Y uno dice, ¿por qué están tan, hasta iba a decir una mala palabra, verdad, pero tan fregados, hermano, si tienen el mismo Dios que nosotros tenemos? Y entendí algo, porque Dios nos quiere llevar al fundamento del avivamiento. ¿Cuál es el fundamento de todo avivamiento? Respeto a la palabra de Dios. A eso lo dice Dios. No, ¿y por qué tengo que sujetarme a mi marido? Porque lo dice Dios. ¿Y por qué tengo que amar a mi mujer? Porque lo dice Dios. ¿Y por qué tengo que ir a la iglesia? Porque lo dice Dios. ¿Y por qué tengo que ofrendar? Porque lo dice Dios. ¿Y por qué tengo que perdonar al que me insulta? Porque lo dice Dios. ¿Y por qué tengo que ser amable? Porque lo dice Dios. ¿Y por qué no tengo que aborrecer a mi pastor? Porque lo dice Dios, hermano. Y entonces me puse a pensar, Señor, fíjese qué sencillo mi pensamiento. Abrió el rollo y todo el pueblo se puso de pie. Quiero oír por qué estoy así. Y Edras empezó a leer. A leer. Y los que estaban alrededor de Edras empezaron a explicarles la ley. Y entonces cuando el pueblo entendió, empezaron a llorar. Mira, perdona lo que voy a decir,
Y si no me perdonas, pues no vas a obedecer a Dios. Tal vez te molestas conmigo, mujer, pero deja de ser mandona con tu marido. Obedece a tu marido. Eso dice la Biblia. Solo un amén. ¿Quién sabe? Y soltera. ¿Qué dice la Biblia? Mujeres, sujetaos a vuestros maridos como al Señor. ¿Sabe que me mandaron un chistecito ahí en la en, porque a veces me mandan ahí pequeños para mis anécdotas? Un yerno se fue a quejar con su suegra y le dijo: mira, tu hija no me hace caso. Y la suegra le dijo: ¿no has leído la Biblia? ¿Qué? ¿Qué dice en la Biblia? Cuando Dios le dijo a Eva que no comiera, si no le hizo caso a Dios, ¿cómo te va a hacer caso a ti? Maridos, ¿qué dice la Biblia? Amar. Y yo repito, porque debo decirle que amar, perdóneme que lo diga así, no es decir I love you so much. De tal manera amó Dios al mundo que dio. No sean tontitas, mujeres. Ay, cómo me ama mi marido. ¿Qué te ha dado? Nada. No te da nada. Pero ni siquiera te da para que vayas a tomarte un cafecito con tu comadre. ¿Y te ama? ¿Qué clase de amor es ese que no comparte? Si ustedes me preguntan a mí, hermano Otto, usted no nos visita. Usted, mire, a veces ni nos llama. Usted ni pregunta, ¿qué clase de pastor no tiene amor? Permítame. ¿Ve todo lo que me he esforzado en hacer para que usted se sienta bien? ¿Para que sus niños estén bien? Para que no digan, uy, esos que van ahí son lo peor. Pregúntele a los hermanos, siempre pensando en la congregación. Siempre pensando, va, y diciendo, Señor, ayúdame, dame para él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sus hijos, hermanos, y ustedes, miren, hermanos, se sientan bien. De tal manera amó Dios. Así que hoy, después del culto, dígale a su esposo, ¿me amas? Y el esposo le va a decir, sin palabras, por lo menos un sudólar, ¿verdad? Y empezaron a llorar. Se dieron cuenta la causa por la cual estaban en oprobio. Entonces, amados, nosotros estamos esperando un mover hermoso de Dios. Y no voy a decir que ya viene, ya está, eso ya está. Está así. Pero para que eso sea creciente, debe haber en nuestro corazón más reverencia, más respeto a Dios. Hermano, el pueblo se puso de pie. Yo me recuerdo cuando yo fui niño, que no crea que hace mucho tiempo de eso, en las escuelas a nosotros nos enseñaron que estábamos todos los niños ahí, entraba un adulto y todos nos poníamos de pie, y el que no se parara, hermano, el profesor solo le hacía una miradita y ¡faz!, hermano. Entonces uno se paraba, hermano, y entraba la persona y buenos días. Igual que aquí. Viejo bruto. ¡Ey! ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Respeta las canas. No lo dice, si lo dice.
ante las canas muestra respeto. Porque ese viejo sabe más por viejo. Y te puede decir mucha enseñanza, porque la experiencia, la sabiduría, dice en Job, está en las canas. Bueno, las hermanas que ya tienen edad, que yo no veo muchas canas aquí, pero yo me imagino por qué. Cualquiera cuando pasa la cámara ahí, pura cabellera güera y negra, y digo, qué lindo, puras jovencitas. Pero el día que mi esposa hizo la actividad de mujeres y que dijo, todas las abuelitas pasen, todas pasaron, hermano. Dije, ah, entonces hay trampa. Pero cuando una mujer adulta habla, tiene sabiduría. Y nos aconseja. Y nos dice, mira, por eso que dice Pablo, las mujeres viejas enseñen a las jóvenes a ser amantes de sus maridos, a cuidadosas de su casa. Y entonces yo digo, Señor, eso es respeto a tu palabra. Entonces yo solo quiero dejarle en su corazón esta mañana, que si algo me enseña la Biblia, que en el avivamiento este, porque este avivamiento, fíjese, lo quiero llevar a un último verso. Vaya conmigo al capítulo, me parece que es 10, en el verso 1. Cuando ellos oyeron todo lo que decía la palabra de Dios, tomaron una decisión y dijeron, vamos a obedecer. Y mire, yo no había encontrado este verso. Póngame ahí, por favor, capítulo 10, verso 1 de Nehemías. Dice, en esa versión dice, en el documento sellado estaban los nombres de, y aparecen todos los nombres, pero en la versión 60 dice, y los que firmaron. Y entonces entendieron y dijeron, no, vamos a traer leña para el holocausto, vamos a traer las ofrendas y los diezmos para que en la casa de Dios haya, estén los levitas y los sacerdotes, vamos a apartarnos de los pueblos que no son de familia, vamos a obedecer. Y me gustó cuando leí en la versión Reina Valera esa, dice, y los que firmaron. Si un avivamiento Dios lo va a desarrollar con gente que sea capaz de firmar. Sí, Señor. A partir de hoy voy a tratar de ser más reverente, a tratar de obedecer más, Señor, con tu ayuda, a tratar de cumplir con tu palabra, hasta con lo más pequeño, Señor. A veces yo cierro mi pensamiento. ¿Usted no ha oído hermanos mal hablados? ¿Sí? Hermanos que insultan. Si la Biblia dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra torpe. Entonces, a partir de hoy usted va a firmar, Señor. Yo firmo, porque yo voy a tratar de ya no insultar a esos hijos de su. Iglesia de Cristo, estamos en un periodo donde el Señor va a bendecirnos tremendamente. Pero les ruego algo, crezcamos en la reverencia a Dios. Crezcamos, ¿sabe? ¿Les puedo pedir algo? ¿Sabe cómo se marca la reverencia a Dios? Cuando la palabra de Dios se esté predicando, estamos atentos. Cuando está la alabanza, estamos en alabanza. No sé si hago bien con pedirles esto. Vengamos temprano. Y vayámonos hasta el último amén. Señor, yo te respeto. ¿A qué horas comienza el culto, Señor? A las 9:15. ¡Ah!
exacto, Dios, como a las 11 cuando esté predicando. Seamos respetuosos. ¿Sabe que me recuerdo yo, termino con esto, cuando uno de los pastores tuvo esa experiencia de que el ángel lo ayudó a salir de las deudas, que se han de recordar, hermano de Santa Bárbara, que lo visitó un ángel y sí, es una experiencia muy linda, la puede usted, creo que está en YouTube, ahí la puede ver. Y entonces, no me acuerdo cómo se llamaba ese ángel. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? ¿Cómo? Franklin le dijo al pastor: nos juntamos en el restaurante a las 8 de la mañana. Entonces, el pastor este es bien puntual, hermano. Pilas, a las 5 para las 8 estaba ahí. Y Franklin le dijo, y él no sabía que era un ángel, le dijo: ¿sabes, pastor, que a Dios le gusta que seamos puntuales? ¿A qué horas comienzan los cultos? ¿A qué horas tenemos que estar aquí? 5 para las 7:30. Yo trato, hermano. Mire, yo trato de dar ejemplo. No me está preguntando, pero ayer entré a la 1 de la mañana de Alabama. Y hoy a las 7 de la mañana le dije: vamos, vamos, tratemos, yo trato de estar aquí. Porque yo ya entendí, quiero reverenciar a Dios. Porque la reverencia a Dios fue lo primero que Esdras y Nehemías enseñaron al pueblo. Dice: vamos a ver, vamos a restaurar. Vamos a restaurar. Vamos a buscar la restauración y la bendición. Y Dios dice: vamos a hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y yo me recuerdo que hubo una palabra que decía algo así como hoy, sí. Respetar, hermano, reverenciar a Dios. Cuando tú respetas a tus padres, reverencias a Dios. Cuando tratas a la gente con amabilidad, reverencias a Dios. Los pequeños preceptos, hermano, de la Escritura. Con esto termino. Cuando pagas lo que debes, reverencias a Dios. Que no digan: ¡oh, mire, ese es un ladrón! No, no. Estoy pagando de peso en peso, pero ahí voy, despacito. Entonces, me enseña la Biblia que el avivamiento se fundamenta cuando tomamos la palabra de Dios muy en serio. Esto dice Dios. Ah, no, eso es lo que dice el hermano Otto. No, hermano, es lo que está escrito. Y lo que está escrito es lo que ha dicho Dios. Póngase de pie y dígale: Señor, sí. Mire, si se atreviera usted así en su, ahí en su lugar: Señor, yo firmo. Cuenta conmigo, Señor, yo firmo. Yo quiero, Señor, a partir de hoy ser más reverente a ti, Señor, porque sé que tú nos vas a bendecir y a prosperar. Yo firmo. Padre Dios, gracias por este culto tan hermoso, Señor, por tu presencia, por tu alegría, el gozo que tú nos das, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias porque tu mano se extiende para prosperarnos y bendecirnos y para protegernos. Gracias porque estamos bajo tu sombra, bajo tu cuidado. No solo creemos en ti, Señor, confiamos en ti. Confiamos que tu palabra es verdad. Reprendemos y abortamos de nuestro pensamiento y nuestro corazón toda desconfianza y toda duda y toda inseguridad. Y declaramos, Señor, que como está escrito, ninguna plaga tocará nuestra morada. Caerán a nuestro lado 1,000 y 10,000 al otro lado, pero a nosotros no llegarán. Nosotros hemos puesto nuestro corazón en ti, nuestra mente. Y te damos gracias por cada familia que está aquí, Señor.
y bendecimos a cada uno de nuestros hermanos. Y que esta semana, Señor amado, es una semana de paz, una semana de puertas que se abran, una semana, Señor, donde tu mano, tu gracia, tu misericordia sea multiplicada sobre cada uno. Y que podamos experimentarte, Señor, profundamente. Gracias, Jesús amado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Quiere bendecir a su hermano y decirle: tengo una semana hermosa, una semana llena de paz? Bendiga a su hermano ahí, dígale: Dios te conceda una hermosa semana.